Hoy vamos a hacer pechuga de pollo a la jardinera, un guiso que queda riquísimo. Aquí tenemos una pechuga de pollo troceada en cuadritos. Lo podéis hacer con cualquier otra pieza del pollo que queráis. Tenemos cuatro dientes de ajo picados finitos, una cebolla picada menudita también, un tazón de zanahoria, que la podéis picar como queráis. A mí me gusta en rodajitas así, alargadas y fina. Tres hojas de laurel. Pimiento verde picado. Un poco de tomate frito. Le pondremos unos guisantes al final. Azafrán. Un poco de pimentón dulce. 125 mililitros de vino blanco. Una pastilla de caldo de pollo. Y medio litro de agua. O el medio litro de agua y corregir de sal. Y mira, yo le voy a poner también media cucharadita de las del café de pimiento choricero, carne de pimiento choricero, que queda muy rico, pero esto es opcional. Sal, pimienta y aceite de oliva. Ponemos en la cacerola aceite de oliva, el que consideremos necesario para sellar el pollo. Ahora le vamos a poner la sal a la pechuga. Y un poquito de pimienta. Yo le voy a poner molinillo de pimientas. Podéis poner la que queráis. Lo movemos así muy bien para mezclarlo bien todo. Cuando el aceite ya está caliente, lo vamos poniendo ahí. No se trata de freírlo, estamos a fuego medio bajo. Se trata simplemente de sellarlo. Para cocinarlo después. Apartamos el pollo y en este mismo aceite ponemos primero la cebolla los ajos siempre cocinando a fuego medio bajo para que se haga despacito. Las zanahorias. Ahora esto tiene que ablandar. Cuando esté un poco blandito, pondremos el pimiento verde. La cebolla tiene que quedar transparente. Ya tenemos la cebolla así transparente. Ahora le ponemos el pimiento verde. Todo. Y dejamos que se sofría todo junto por unos 3-4 minutos. Ya tenemos esto sofrito como nos gusta y ahora le vamos a poner la salsa de tomate a vuestro gusto. Yo voy a echar como unas 5 cucharadas. Lo mezclamos todo bien. Esta salsa ya viene cocinada, pero si queréis podéis poner dos tomates rallados, cocinarlos un poquito también si tenéis en casa tomates que tengáis que gastar. Ahora le vamos a poner la cucharadita de pimentón dulce, que yo le voy a poner un poquito menos, porque voy a echar una puntita de carne de pimiento choricero.
Volvemos a juntarlo todo muy bien. Y como ya hemos echado el pimentón, es el momento de poner los 125 mililitros de vino blanco. Movemos bien, dejamos que se cocine por unos 3 minutos hasta que ya no huela alcohol. Ahora es el momento de poner el pollo. Lo ponemos todo con el juguito que ha soltado también. Seguimos a fuego medio. Medio bajo. Colocamos un poquito la olla. Añadimos las 3 hojitas de laurel. Y aquí hemos disuelto en el microondas la pastilla de caldo de pollo con medio litro de agua. Si necesitamos más agua, se la podemos añadir. Escondemos bien las hojitas de laurel para que dejen bien el sabor. Ahora lo tapamos y lo dejamos ahí a fuego medio, subimos un poquito ahora, unos 15 minutos, y después venimos a ver qué tal está. Va a necesitar un poquito más de agua y le añadimos el azafrán, así desmenuzado con las manos. Le da un sabor muy rico el azafrán a este plato. Lo tenemos otros 10 minutos, siempre tapado para que no pierda jugos. Desde que hemos puesto el pollo lo hemos tenido 15 minutos. Y ahora añadimos los guisantes, que estos ya están cocidos. Los repartimos bien. Y lo tendremos ya a fuego muy bajo otros 5 minutos. Si tenéis guisantes frescos, los tenéis que cocer aparte. En total ha estado cocinándose, desde que hemos puesto el pollo, 20 minutos. Este plato lo servimos con patatas fritas a cuadritos, encima del pollo. Y ponemos así al final un poquito de perejil fresco, picado. El que quiera le puede echar cilantro. En otros platos no lo recomiendo, pero en este sí le va bien. Y yo espero que os guste y os salga muy bien.